Hola plebes, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más. Oigan, espero que me escuchen. Estoy aquí rápido. Estoy arreglándome porque hoy van a hacer las fotos del día para su cumpleaños. Porque queremos que tenga una foto así con un pastel y que ustedes saben, ¿no? Si no, igual lo van a mirar seguramente. Y hoy vamos a ir a tomárselas. Hoy es lunes, ¿lunes qué? Lunes 18 de octubre. Se suponía que estas fotos iban a ser el viernes pasado. Pero, ay plebes, pues, ¿qué tanto les puedo decir que ustedes no sepan? Pues resulta que cuando el viernes me levanto, muy propia, todo muy fine, todo muy cool. Y me estaba arreglando y de repente me empecé a sentir mal. Empecé a sentir súper bien, pero, o sea, bien, bien mal. No sé realmente. Déjenme agarrar una base de maquillaje. Pues aquí está. Les digo, no sé por qué. Bueno, me imagino que debió de haber sido estrés, seguramente. Y me sentí súper mal. El caso es que me dio un... pues me dio un ataque, plebes. La señora de ataque soy yo. A veces siento como que son muchos achaques al mismo tiempo. Pero bueno, eso me pasó, me dio un ataque de ansiedad horrible y pues no lo pude controlar. Las personas que les ha dado esto, pues seguramente saben que no se puede controlar. Ya cuando está como el ataque así bien, es bien difícil controlarlo y no. Y me dio un calenturón terrible, plebes, bien, bien, bien feo. El caso es que tuve que cancelar, tuvimos que cancelar, aún así me peiné y todo, pero así como me miran, así me quedé toda chueca. De verdad que pensé que me iba a dar otra cosa porque sentía muy raro todo, como mi cara, y siempre me da miedo que por estrés me dé como esas veces que se te enchueca, así chueca. Y tenía mucho miedo, pero no, sí me dio una calentura muy fuerte, me duró como 4 horas, plebes, no se me podía quitar. Y y me tuve que bañar, o sea, fue todo un show porque tenía calentura súper alta de 105. 105 fue la más alta. Y ya al final dijo Oscar, no, métete a bañar porque pues me tomé una pastilla para bajar la calentura y no se bajó. Y dijo, no, métete a bañar mejor porque no estoy mirando que disminuya. Y pues sí, eso fue lo que hice, plebes. Y pues no, tuve que cancelar y total, ya ese día, ya en la noche, pues más o menos se me quitó. Todavía el día siguiente amanecí, pero amanecí como adolorida, como bien aporreada del cuerpo, del esfuerzo que yo hice, porque plebes, realmente yo pensé que estaba como en una hipotermia así, o sea, bien horrible. Me sentía bien, bien, con un frío que no podía yo aguantarlo. Esto me pasó exactamente el año pasado también. Esa es la segunda vez que me sucede. Y ay no, plebes, bien feo, de verdad que no deseo que nadie pase algo así, porque es bien feo cuando te da eso. Entonces ahorita me estoy arreglando para irnos con la fotógrafa. ¿Qué horas son? Son las 12:16, la cita es a las 3 de la tarde, pero está como a casi una hora más o menos de camino y pues ya saben, no quiero llegar tarde. Es una persona súper estresada, plebes, bien, bien estresada. Yo hasta por una mosca que está pasando hacia alrededor mío ya estoy estresada. Y pues, ni modo, no hay mucho que pueda hacer. Bueno, sí puedo hacer, puedo tomar medicamento y eso, pero pues todavía no he ido. Quiero ir con una persona que sea como naturista, o sea, no quiero recurrir a un medicamento. Claro que en el momento que sea necesario, ahí sí, ¿verdad? Pero siento que a lo mejor ahorita con un poco de algo naturista, o meditación o algo así... podemos... ay, traigo aquí un pelo. Les decía que algo así como naturista, creo que podemos todavía parar esto que siento. Pero, ajá, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ay, poniéndome ready. Estoy muy emocionada, plebes, porque aunque las fotos son del día, también nos vamos a tomar una foto de familia. Por eso es que me estoy arreglando, ¿verdad? Van a decir, oye, si las fotos son del día, ¿tú por qué andas ahí arreglándote? Pues sí, nos vamos a tomar unas fotitos también, chicas, así familiares. Vamos a aprovechar que
que nos quede algo bonito con ella. Y estoy muy emocionada, estoy muy contenta. Ya se viene el cumpleaños de ella. Recuerden, es el 8 de noviembre. Estamos preparándole una piñata bien bonita, bien privada, bien así, nada más nosotros, pero celebrarle algo bonito. Seguramente las que me siguen en Facebook y en Instagram ya saben de lo que les estoy hablando, pero para todas mis chicas de YouTube que no tienen estas redes sociales, pues sí, estamos preparando una piñatita. Alías, me siento tan emocionada, me la paso chillando cada vez que miro algo de respecto a la piñata. No sé. Bueno, sí sé, me da sentimiento, esa es la cosa. Pero nada, estoy bien, bien emocionada, estoy bien contenta. Le ves ahorita, ay no, de verdad que le pedí a Dios que por favor hoy no me pasara nada, que me dejara, que me ayudara a estar tranquila. Me levanté y fui a la farmacia, me habían recomendado algo que se llama Calm, que es como un, es un polvo, y me lo recomendaron mucho, así que fui, lo compré, ya me tomé un vaso, y me siento relajada, me siento calmada. Pero sí, en la mañana sí ya me sentía como acelerada, como que me falta hacer, que necesito hacer, que no se me olvide nada. Eso es algo muy normal en mí, así soy yo. Así es una reacción súper normal en mí. Incluso hasta soñé, plebes. Soñé que se nos estaba haciendo tarde. Y bueno, miles de cosas que a veces digo yo, ay, Yoshime, ¿es en serio? Pero pues ya me tomé eso, porque les digo, o sea, no quiero que me pase nada el día de hoy. Estoy tratando de relajarme lo más posible. Oscar está cuidando a la niña, para que no haya nada como que, ¿saben? Que no corramos riesgos de nada. No, y luego, fíjense, la estrenada que es la Lía. La Lía todos los días se despierta a las 7 de la mañana. 7, ¿eh? Entonces, pues a las 3 vimos que era una hora bastante buena porque iba a tomar su siesta temprano. Entonces, era una hora buena para empezar sus fotos. Entonces, ahora resulta que la Lía no se despertó a las 7, se despertó a las 8 y media. Eso quiere decir que se va a ir a dormir a las 12 y media. Nosotros tenemos que salir a la 1 de aquí. Oh, shit. Oh, sorry. Sorry. Déjenme agarrar una cosita para limpiarme. Ay, por cierto, se las voy a enseñar. Estas son toallitas que me mandaron de Colourpop. Qué buenas toallitas, plebes. Tenía tiempo con ellas ahí. Ni me acordaba que las tenía. Y no, Yoshime, ¿qué andas haciendo? Qué perronas están estas, ¿eh? Me gustaron mucho, mucho. Ahí luego les digo cómo se llaman, pero están bien padres. Ah, pues les decía, la Lía estrenada se levantó más tarde ahora, entonces se va a ir a su siesta más tarde. Y a ver cómo manejamos eso ahorita. Pues se supone que ya ahorita ya debería estar siguiendo a dormir. Déjenme ir a ver. Súper bien, plebes, ya. Oigan, si me miro, ya se fue a dormir. Ay, qué contenta. Entonces, ahorita falta media hora. Déjenme ver, porque yo me hice todo un itinerario, plebes, porque mira, a la 1 yo tengo que estar listo, o sea, tengo media hora. Yo funciono con todo planeado, toda una rutina, todo un itinerario, si no, valgo roña. Así que déjenme terminar y ahorita vuelvo. Ah, así me voy a quedar, ya me hice unos chinos, nomás que me los agarré con una chaveta. Y así me voy a ir hasta que esté en el estudio, me los voy a soltar y me voy a peinar. Ahí nos vidrios, please. Ahorita vuelvo. Ok, please, así es como quedó todo. Bueno, es bien, bien sencillito. Nada más me faltan las pestañas y ponerme el labial y listo, y pues ya soltarme lo que es el cabello, pero estoy ready.
hey, ya terminamos. Dile, ya terminamos esta. Sí, sí. Ay, ya terminamos, ya. Ahora nada más vamos a hacer la del pastel con Lía. Y a ver cómo sale. Pues hace mucho calor. Ah, tú agárranos. Ay, agarramos todo. Sí, ah. Vámonos. Vámonos. Wow, Lía. Wow, Lía. Yum yum. Lía. Wow. Lía. Oh my God. Ándale. Wow, mi amor. ¡Uy! The sugar rush. Los ojitos. Así mira, mamá. Así. No, así. ¿Más? ¿Más? Dame un abrazo, un pastel. Wow. No, because my mama. He's gonna get mad at me. I know. Huh? Yeah. ¿Qué? Yeah. Mwah. Ay. 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 Ah. Lía. Lía. Así. Así. Yeah. ¡Ay, Lía! ¡Bravo! ¡Wow, Lía! ¿Ya terminaste tu photoshoot? ¿Sí? ¿Ya lo terminaste? Muy bien, te portaste muy bien y saliste muy guapa, mamá. Saliste muy hermosa. ¿Es ayudante o nomás fue su amiga y...? No, es su asistente, yo creo. Porque hice esto y esto. Amigo, ¿sí? 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 Ya terminamos. Terminamos, ya me quité, mira, ya me quité la pestaña y todo. Ando bien llena como de, ¿cómo se dice? Bien oily. Todo salió bien, no me puse nerviosa. Eso sí, es cansado. Es cansado tomarse fotos, please. Pero ya terminamos, ya vamos para la casa. Y este me dijo que okay, shut up. Me dijo que como en 5 días, de 5 a 6 días me va a mandar como un preview de todas las fotos para que yo elija, porque aparte le dije que quería una grande. Sí, para acá para la derecha.
quería una, ¿cómo les dijo? Una grande, quiero que me imprima una grande para ponerla el día de cumpleaños del día. Y ya de ahí, dice que tarda como 5 días como en editarlas y dejarlas así como, como súper bonitas. La verdad es que yo las miré en la cámara y realmente no necesitan así. Ok, aquí está, aquí está. Dice la Lía que le dio una galleta. No necesitan edición, se miran bien bonitas. Ella es súper cute, súper nice, como bien... Te ayuda pues con... Ajá, como si te conociera. Y es como bien fácil de trabajar con ella. Porque no... Dije, nosotros decimos que tiene la sangre como muy livianita. Y se me hizo muy fácil. Sí, muy cansado porque la Lía está bien pesada. Pero se me hizo muy fácil. Muy fácil. Las fotos bien bonitas. Tiene tantos sets, plebes. Tiene tantos sets. Nos tomamos en familia. ¿Mande? ¿Pero aquí era? Sí, aquí vamos a trabajar. No, ya. Vuelta no. A la izquierda por East Hall, sí, por aquí venimos. Ok, yo no sé. Es que está bien lejos. Aquí donde andamos es bien lejos. Es un lugar que nunca habíamos venido y no sé qué. Y según yo traigo el GPS, pero los que había dio vuelta por otro lado, sabrá Dios por dónde. Y yo no me aprendo los caminos. Oh, y les digo, nos tomamos. Le tomamos a ella y luego nos tomamos también unas así de familia. Ajá. Y nos tomamos también. Yo no me acuerdo haber visto eso. Bueno. Por aquí, acuérdate que estaba en la calle. Y nos tomamos también como ella y yo nada más. Ay, me muero por verlas. Estaba bien bonito el vestido. Bebes, ella. Tiene todo el paquete, todo. Hagan lo que ustedes pagan por la sesión de fotos. Ella les presta accesorios, les presta la ropa para la niña. Dependiendo, obviamente, el paquete que ustedes agarren, es como el. ¿Cómo se dice? Como el tiempo que va a durar la sesión, cuántos cambios y todo eso. Les voy a dejar su información. Ella se llama Celeste. Ella tiene su página de Instagram, tiene su página de online también. Y es para que lo miren, porque de verdad que hace unos trabajos tan bonitos. Pero yo me muero por ver cómo el resultado. Pero yo sé que va a ser un resultado bien bonito, porque ya los he visto, pues he visto sus fotos. Mira, después que te dije que estaba un baldío aquí. Oh, sí es cierto. Sí es cierto. Es que los casi se aprenden los... ¿Cómo se dice? Los que se aprende las calles, yo no. Y luego vengo aquí viendo la cámara, pues la señal menos, mi amor. Les vengo muriendo de hambre, tengo mucha hambre. Ok, les voy a dejar porque vamos a chismorrear algo. No me parezco la de hace rato, ¿eh? Pero ya me limpié la cara, pero miren, estoy mirando que aquí traigo como rímel, no sé. Pero plebes, ya terminamos, llegamos a la casa. Yo creo que yo me voy a despedir porque de plano ya estoy bien cansada. Me duelen los ojos, vamos a comer. No hemos comido. Y nada, espero que hayan disfrutado este video. Espero que hayan disfrutado lo que les mostramos. Todo salió bien bonito. Y nada, les mando un beso. Bye.